Mientras se desempeñaba Bernardo Higgins como director supremo entre los años 1817 y 1823, se dictaron dos constituciones, la de 1818 y de 1822. El artículo primero de la Constitución de 1818 destacó la seguridad individual, honra, libertad e igualdad civil entre los habitantes del país. Mientras su capítulo único expresó que la religión católica, apostólica, romana es la única y exclusiva del Estado de Chile. Según esta Carta Magna, O'Higgins tenía amplios poderes, por lo que se derogó en 1823 cuando aún gobernaba. Por su parte, la Constitución del año 1822 tuvo 248 artículos, siendo el primero de ellos el que determinó que la nación chilena es la unión de todos los chilenos. En ella reside esencialmente la soberanía, cuyo ejercicio delega conforme a esta Constitución.